del Petronio Álvarez, del Festival de Música Folclórica Petronio Álvarez, estamos realizando en diferentes universidades. Hoy nuestra universidad va a realizar el conversatorio Trayectorias y Territorio, una mirada desde los consejos comunitarios de Cali. Nos acompañan en el conversatorio Lucía Mina Rosero, ella es coordinadora del Comité Temático Social del Consejo Comunitario Las Dos Aguas de Cascajal, el señor Leonardo Márquez Mina, del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Playa Renaciente, el señor Wilson Velasco, del Consejo Comunitario Palenque Hormiguero, y el señor Carlos Chávez, que va a ser moderador del conversatorio. Carlos es egresado de la maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Le queremos agradecer muchísimo también al maestro Harold Biafra por todo su apoyo para la realización de este evento, tanto en la parte logística como en la parte de diseño de la propia actividad. Y quiero ceder la palabra en este momento a Manuel Sevilla, que es coordinador del Petronio en las universidades, una persona que ha trabajado arduamente durante varios años para lograr que el Petronio llegue a los públicos jóvenes y se empiece a consolidar como lo que es, una valiosa herencia de la memoria y de la cultura de nuestra región. Entonces, Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Manuel Sevilla, soy profesor de la Universidad Javeriana Cali y tengo el gusto de presidir este equipo de universidades que durante los últimos años se ha propuesto consolidar un espacio que hoy vemos florecer en la virtualidad y es el espacio de Petronio en las universidades. Como bien decía Pedro, sobre todo es significativo resaltar que la Universidad de San Buenaventura Cali ha estado desde ese primer ejercicio de Petronio en las universidades, innovando siempre. Tengo muy presente aquella sesión en la cual hubo la cantadora Inés Granja, que estuvo con nosotros en la Universidad de San Buenaventura, y la universidad presentó un espectáculo de danza y de narrativa de tal factura que terminó integrando y haciendo una ronda por otras universidades. Entonces, celebro pues que la Universidad de San Buenaventura mantenga ese espíritu de innovación, ese espíritu de trabajo colaborativo y hoy una vez más nos sorprende innovando desde la perspectiva del conversatorio que tendremos el día de hoy. Hablaré sobre eso, recordarle a nuestra audiencia que este es el tercer día de la agenda académica del Festival Petronio Álvarez, Petronio en las universidades. Hemos tenido sesiones en la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, la Universidad del Pacífico desde Buenaventura el día de ayer, la Universidad del Valle, el Instituto de Cultura, y hoy este conversatorio. Hoy tendremos este conversatorio en la Universidad de San Buenaventura y concluiremos a las 3 de la tarde con un conversatorio sobre narrativa y lírica en la Universidad Santiago de Cali. Toda la información la pueden encontrar en las redes sociales de las universidades respectivas y de la Secretaría de Cultura y el Facebook del Festival Petronio Álvarez. Digo que el día de hoy vemos un conversatorio innovador porque, y en esto les transmito un saludo a las personas que nos acompañan de los consejos comunitarios, una preocupación permanente del festival ha sido las miradas amplias a los procesos de producción cultural desde el Pacífico colombiano. Y sabemos que el Pacífico colombiano no se circunscribe a los territorios en el litoral exclusivamente, sino que hay un proceso de migración circular permanente y la conexión entre ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Pasto, con los territorios del litoral y los territorios ribereños es permanente. Entonces celebramos que hoy, desde la Universidad de San Buenaventura, se pueda dar voz y se pueda hacer visible la experiencia de esos consejos comunitarios que organizan y son una instancia institucional muy importante para las comunidades migrantes y para las comunidades locales que forman parte de ese sector fundamental, no solamente de Cali, sino de la nacionalidad colombiana. Entonces me parece importantísimo y creo que en esto hablo por el equipo de universidades.
Agradezco mucho entonces esta posibilidad. Agradezco a Pedro y a Harold por su disposición y cedo el espacio entonces para que continuemos con el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por acompañarnos, por ser promotor de este evento tan importante. Y le quiero entonces dar la palabra a Carlos Chávez. Él es va a ser el moderador de nuestro conversatorio. Es egresado de la maestría en alta dirección de servicios educativos, un hombre que tiene una trayectoria de trabajo y de producción intelectual muy cercana al tema con el que nos vamos a estar relacionando en el conversatorio. Trayectorias y territorio, una mirada desde los consejos comunitarios de Cali. Tienes la palabra, Carlos. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Alberto Chávez, egresado de la maestría de alta dirección de servicios educativos de la Universidad de San Buenaventura, cual agradezco esta hermosa oportunidad de estar aquí coordinando junto a estos líderes maravillosos de los consejos comunitarios que tenemos en Santiago de Cali, para dar a conocer una gran experiencia que ellos han venido construyendo desde esa mirada ancestral. Un conversatorio que tiene un nombre de trayectorias y territorios, una mirada desde los consejos comunitarios, la tradición y la cultura como configuración de territorios y resistencia cultural. Además, identificaremos cómo la memoria y la tradición vive en el sentir y el quehacer cotidiano de los consejos comunitarios. De verdad que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los que hacen parte de este conversatorio donde aprenderemos a conocer territorios diversos que tiene nuestra amada Cali, donde daremos a conocer al mundo esa diversidad que cada vez nos enriquece y nos permite generar una gran mirada de integración desde la afrocolombianidad. Quiero agradecer, antes de presentar a estos grandes panelistas, a los estudiantes de la Universidad de San Buenaventura, que hoy son nuestros anfitriones, al doctor Pedro, el coordinador de bienestar del área de artística y cultura de la Universidad de San Buenaventura, al doctor Harold Biafara, director de la maestría de alta dirección de servicios educativos de la misma, y a todas las directivas que hacen posible que hoy estemos hablando de temas interesantes, de temas que de una u otra manera nos permiten enriquecer nuestro acervo cognitivo y nos permite tener un conocimiento amplio de lo que es las comunidades afro en Colombia. También agradecer al doctor Manuel Sevilla, quien ha estado liderando este proceso. De una u otra manera, ya vamos en nuestra sexta versión de Petronio va a las universidades, donde abren sus campus las universidades para dar a conocer toda esta cultura que engrandece a un pueblo. El Pacífico se engalardona cada vez que podemos tener estas experiencias maravillosas. Por eso es importante tener muy en cuenta que las universidades cada vez están apuntando a que la comunidad afro sea visibilizada al interior de nuestras comunidades. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a estos tres grandes líderes que de una u otra manera vienen trabajando para mantener esas culturas, esas expresiones desde sus territorios. Démosle la bienvenida a Lucía Mina Rosero, la quien representa el Consejo Comunitario Las Dos Aguas del Cascajal. Bienvenida, Lucía, bienvenida a este espacio académico donde queremos aprender mucho de los consejos comunitarios. Thank you.
Lucía, te damos la bienvenida. Bueno, vamos a, mientras Lucía restablece su audio, vamos a darle la bienvenida a Leonardo Márquez Mina, desde el territorio Playa Renaciente, Consejo Comunitario Playa Renaciente. Bienvenido, Leonardo Márquez. Invitamos a los panelistas a abrir el micrófono. Lo tienen cerrado. Manténganlo abierto, ¿sí? Para que puedan... Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Muy buenos días, Leonardo. Bienvenido a este panel. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y primeramente, Ale, gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar en este espacio. A dar pues una, como una información de nuestro territorio, de los territorios de comunidades negras que hemos venido ocupando aquí en Cali, y esperamos a ver cómo, con la ayuda de ellos, cómo salimos para aportar algo a este proceso de Petronio. ¿Listo? Muchas gracias, don Leonardo. Ahora sí le damos la bienvenida a Lucía Mina. Bienvenida, sí, Lucía Mina. Sí, buenos días. Qué pena, es que nos habían silenciado y entonces no nos dejaba activar libremente. Les damos muchas gracias, pues para nosotros es un honor que en el marco del Petronio se nos tenga en cuenta. Nosotros nos hemos presentado al Petronio pues como músicos, pero bueno, es muy bien que desde la academia se nos tenga en cuenta y estamos abiertos pues para presentar, hablar, disfrutar este espacio. Muchas gracias. También queremos darle la bienvenida a Wilson Velasco del Consejo Comunitario El Hormiguero. Bienvenido, Wilson. Muchas, pero muchas gracias de invitarnos a nosotros, los líderes de los consejos comunitarios del territorio de Cali. Me parece muy importante este conversatorio porque aunque hemos participado en otras ocasiones en el Petronio Álvarez, creo que esta participación permitirá que nuestros territorios sean vistos con unos ojos distintos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hablar de consejo comunitario es hablar de autoridad administrativa interna de un territorio de acuerdo a mandatos constitucionales, legales, ¿sí? Están plenamente reglamentadas por la Ley 70. Es importante que conozcamos que estas representaciones desde los territorios tienen una mirada legal de conservación de su patrimonio cultural y, lo más importante, esa participación colectiva que permite hacer esa resistencia cultural, que nos permite avivar ese desarrollo armónico de que en Cali tres consejos comunitarios que habitan desde los territorios y que hoy vamos a dar a conocer a la universidad, desde la Universidad de San Buenaventura, a Cali y al mundo, todas esas expresiones maravillosas que tienen los consejos comunitarios. Por eso, a continuación, vamos a ver un corto video para que todos podamos conocer un poco más acerca de estos consejos comunitarios. El Pacífico colombiano es música, alegría y cadencia. Suena a tempestad y a luna en menguante. A calor, a naturaleza, al latido del corazón. Es un territorio definido por el agua del río y el agua del mar. La humedad, la lluvia, el sonido del aguacero o de la llovizna, el ritmo de la ola, de la marea. Y así se mueven los cuerpos, libres,
al ritmo de la chirimía, los violines caucanos y sobre todo de la marimba. Todos suenan en el Petronio Álvarez. A la marimba la llaman el piano de la selva, pero preferimos llamarla como la llaman allá, la reina del Pacífico, porque lo es. Porque es la madre de los instrumentos que le dan vida a los ritmos del litoral pacífico. Acompañada del cununo, provocan el currulao, esa música que es todo fiesta por horas y por días. Es una fiesta que se riega con los tragos pícaros del biche, el tumbacatre o el arrechón. Y se adoba con esas delicias como el atollado de jaiba, los cangrejos, el sancocho, los chontaduros y el dulce de borojó. Todo es abundante en este ritual que es el baile del currulao. Y lo es porque con él se celebran la vida y la muerte por igual, porque la muerte es apenas un camino más. Una muerte que si llega más temprano que tarde, le dará gracias a Dios por no haber hecho sufrir a su hijo en esta vida en la tierra. Porque en el Pacífico despiden a los niños, a los angelitos, con dulces arrullos de cuna. Vida y muerte irremediablemente juntas, unidas por la música. A golpe de tambor y marimba, como el latido del corazón. Bueno, aquí antes de nosotros ser consejo comunitario, aquí esto es un puerto fluvial, por ahí en los años 1883. Había un puerto fluvial, de ahí para acá se ha ido desarrollando una trayectoria a esta comunidad negra, porque los primeros negros esclavizados que entraron aquí al Valle del Cauca entraron por aquí, por este territorio donde está hoy día denominado el Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras Playa Renaciente. La balsala es en la Asunción, es un acto de fe que se viene realizando en el año 1952, que la fundadora fue doña Amelia Vallecilla, con muchos miembros, entre esos el padre Jacome, un padre belga que llegó aquí al territorio. Para la elaboración de las balsadas siempre he sido yo, sino que de pronto ahí han habido un poco de niños y todo eso, como el año pasado, que han llegado, yo les estaba enseñando y todo eso, para armarlas ya en el río. Yo tengo un grupo de señores ya de edad, que ellos ya en la cabeza tienen lo que, saben lo que van a hacer. Entonces ellos me colaboran mucho para la armada, para la amarrada y todo eso. La parte de los niños está en cargo de un joven, que se llama Henry Núñez. Él es el que ya organiza a los niños y todo eso. Y la parte de la vestida me toca a mí. Yo soy la que visto a los niños, las niñas con los colores de la bandera del consejo. La balsa es algo religioso, ¿no? ¿Por qué es importante realizar? Porque es que la Virgen, una vez dicen, porque pues en ese tiempo yo no había nacido, pues yo cuento, es la historia que han contado todos los que han vivido aquí, los mayores, que hubo un tiempo que el río se creció y llegó como hasta la base aérea. Y de allí pues los areneros no podían salir a trabajar. Entonces doña Mélida dijo, no, pues voy a hacer una rogativa, por eso se llama rogativa a la Virgen de la Asunción, porque ella hizo la rogativa para que el río bajara y los areneros pudieran trabajar. Nosotros dijimos, de todas maneras, como estamos en el tiempo, por lo de la pandemia, la Virgen pues se debe hacer, es muy importante porque nosotros aquí es la fe. Aquí todo el mundo le tiene fe a la Virgen de la Asunción. Thank you.
2020 estamos celebrando nuestro sexto año desde que retomamos la fiesta de oración al Niño Dios, una fiesta que tradicionalmente celebramos, que nos ayudó a impulsar Carmina Barona, a quien damos todos nuestros agradecimientos. Este es un año muy especial porque contamos con la asistencia de gente de Morgan, de gente de Quinamayó, de gente de Jamundí, de gente de Villarrica, de Puerto Tejada. Entonces, estamos muy contentos y los invitamos a jugar, a bailar. Hoy es una noche de bugas y entonces todos a bailar. Bueno, allí evidenciábamos elementos identitarios de los consejos comunitarios de Santiago de Cali. Esa tradición, esa transferencia cultural, esos elementos, esos arraigos, esos espacios donde la comunidad se integra. Esos elementos que nos permite hilar que un consejo comunitario se relaciona con otro por su acto de fe. Entonces, en ese orden, ¿cómo configurar, cómo generar estos elementos identitarios en el territorio? Lucía, ¿cómo ese acto de fe se convierte en ese espacio donde la comunidad se congrega y que día tras día, ya en su sexto año, cada vez espera ese espacio? Digamos. La fiesta, nosotros, la fiesta de adoración al Niño Dios, por lo que se tiene el relato, digamos, de varias personas mayores en la comunidad, se viene celebrando desde por lo menos hace 70 años. Entonces, digamos, es una fiesta que traen los antepasados con, la traen pues el momento en que ellos son liberados, que llegan aquí desde Cañas Gordas, porque la tradición dice que cuatro familias llegaron aquí a Cañas Gordas, cuatro mujeres hermanas libertas. Entonces, si uno ve la comunidad, si usted ve, yo lo vería como un poco más allá de un simple acto de fe. Si usted ve la comunidad como un árbol, si uno la entiende como un árbol tiene raíces, tiene ramas, tiene hojas. Entonces, ¿qué pasa? En las raíces está precisamente esa cultura, esa celebración, eso que nosotros hacemos, que como yo le digo, pues sí, nosotros lo celebramos, parece que es un acto de fe, pero la fiesta en sí es una manifestación del día a día. Entonces, en la fiesta usted ve que nosotros celebramos
en la última semana de enero. No hacemos una fiesta de oración al Niño Dios en diciembre, digamos como un acto de rebeldía, dicen algunos que así lo han asumido las comunidades. La cultura nuestra la compartimos con la gente del norte del Cauca, entonces es como un acto de rebeldía. Se celebra entre finales de enero y marzo celebran otras comunidades. Hasta ahí se están celebrando fiestas de adoración al Niño Dios. Y en esas fiestas, entonces uno lo que hace es mostrar el día a día. Sí, es cierto que estamos como celebrando nuestra Navidad, pero lo estamos haciendo a nuestro modo. Entonces allí usted, el centro de esas fiestas, más que el Niño Dios es la juga, entonces todo se va en torno a la juga y el baile. Entonces a través de ese baile, usted perfectamente en la fiesta de oración al Niño Dios puede escuchar una juga como que dice, en la puerta del infierno parió mi suegra, 25 alacranes y una culebra, y eso lo está escuchando el día en que está celebrando. Entonces es como, sí, nosotros creemos en Dios, lo manifestamos a través de eso, pero la fiesta es mucho más que un acto de fe, es algo que nos manifiesta a nosotros nuestra cotidianidad. Y encuentra cosas satíricas como la que les digo en las jugas y las bailamos, como también hay otras jugas de adoración al Niño Dios, hay otras jugas que son catalizadas que las llevamos a la fiesta adoración al Niño Dios. Pero digamos, es ese, ¿no? Como esa relación con el Altísimo que la ponemos en un plano que es permanente. Digamos que es un plano del día a día. Entonces, allí nosotros que digamos, usted me dice cómo se hace para una identidad. Yo le digo para una identidad porque está en las raíces. Si un árbol, sus raíces están sanas, el árbol va a estar sano todo el tiempo. Ya las ramas son eso, que se van renovando, las hojas van cambiando. Y esas son esas nuevas generaciones que van en el transcurso de la historia. Mañana ya nosotros no estaremos aquí. Estarán otros tomando nuestro lugar. Entonces, es muy fácil hacerlo porque es una manifestación que usted lo lleva por dentro. Usted dice, sí, nosotros aquí hubo como un bache después de que muere Carlina Varona, entonces nos toca que retomar la fiesta porque se había quedado. ¿Qué hizo la gente? Llevó la fiesta a sus casas, como al interior ya la gente celebraba la juga y hacía sus celebraciones en la casa. Nos tocó que volverlas a sacar a lo público. O sea, como pasó a un ámbito privado, ahora lo sacamos a lo público. Entonces, es por eso, sí, ese creer, pues sí, nos aferramos, pero como que nos aferramos al de arriba, pero nos aferramos también a la vida, ¿no? A la relación. Así lo vería yo. Muchas gracias, doña Lucía. Nuestras adoraciones, nuestras rogativas, nuestra fiesta nos identifican, pero esa rogativa a la Virgen de la Asunción que se hace en nuestro Consejo Comunitario Playa Renaciente, don Leonardo, ¿cómo mantener esa expresión cultural que cada día toma más fuerza, que cada vez se conoce más en las comunidades? ¿Cómo hacen ustedes para que esta rogativa cada vez sea un espacio donde todos puedan aportar, los niños, los jóvenes, los adultos, y toda la comunidad vaya a esa balsada que es tan bonita, donde el río se convierte en un aliado fundamental para expresar ese espacio de resistencia y de ahínco cultural? La rogativa a la Virgen de la Asunción, o la balsada que le decimos nosotros, lógicamente es un acto de fe, porque lógicamente en un espacio que lo manifestó la compañera Carolina, ahí está diciéndolo, ¿por qué? ¿Por qué nace la rogativa a la Virgen de la Asunción en nuestro territorio? Porque hubo una época que realmente el río no dejaba trabajar los areneros, entonces doña Amelia Vallecilla, que fue la fundadora y promotora de esta balsada, pues dijo, va aquí con muchas mujeres, que ya los nombres se me van, y el padre Jaime Jacome Belga, que llegó aquí por aquí a estos territorios, entonces le solicitó el permiso a doña Amelia para hacer la rogativa, y el padre se dio el espacio, e incluso se unió a la balsada,
Lógicamente, desde ahí, desde el año 1952, se viene realizando la rogativa, que incluso hemos tenido dilemas, porque hay, ahora que la administración nos ha venido como apoyando, que ya cambiáramos de fecha, que si por lo menos el 15 caía lunes, ese día caía, hemos dicho que fuera a fin de, que cayera un viernes, tenía que ser que el sábado, el domingo, el otro, le dijimos, no, el día que caiga, si cae lunes, martes, miércoles, ese día se va a hacer la balsada. Y la balsada es una vaina de integración aquí en la comunidad, ¿ya? Un acto de fe, vuelvo a reiterar, un acto de fe que nosotros tenemos aquí, toda la comunidad se congrega, viene gente externa de la comunidad también, que pues hoy día, este año, lastimosamente, pues tuvimos la problemática de la pandemia, porque ahí en la balsada, cuando son, hay veces, cuando hay oportunidad, se hacen dos o tres planchones, cada planchón de eso se meten 70, 80 personas, ¿ya? Y te digo sinceramente que eso es un acto de fe y resistencia que nos ha dado en el territorio, porque la, después de ellos, la Virgen de la Asunción aquí nos ha retenido, porque pues aquí querían como desplazarnos de nuestro territorio, y gloria a Dios, hemos tenido esa facultad en Dios y en la Virgen de la Asunción que nos han parado. Yo te reitero, aquí por lo menos ahorita estamos trabajando un proyecto de estímulo, que nos ganamos un premio ahora de este año con la balsada, pero hay otro que está para Patrimonio Cultural de Santiago de Cali, pero entonces en el 2011 venimos nosotros trabajando, 2013 venimos trabajando ese programa de estímulo, pero lógicamente le dan espacio a otras manifestaciones, pero nosotros estamos ahí en el espacio, ¿no? No sé si más adelante, con la ayuda del Todopoderoso y la Virgen, se dé el espacio que quede esta manifestación, que quede como Patrimonio Cultural de Santiago de Cali, porque creo que después de San Pacho en Quito, yo creo que es una de las segundas aquí en el país que se realiza con esa magnitud de personas que vienen al territorio a ese acto de fe, ¿ya? A ese acto de fe. Y yo creo, hermano, que con la ayuda del Todopoderoso, eso llegue el momento que esto quede como Patrimonio Cultural de Santiago de Cali, porque pues no se dio la oportunidad, porque olvídate, reitero, en el año 2013 venimos trabajando este espacio y no se ha logrado. Le han salido a otras manifestaciones, pero nosotros, que esto es un acto que creo que Cali debía de gozarse de este espacio, de esta manifestación, ¿ya? Como acto de fe y tener ese espacio cultural aquí en Santiago de Cali, hermano. De esta manera, Carlos, pues yo te digo sinceramente que nosotros aquí como consejo comunitario, esto vuelvo a reiterar, que ha sido, ¿cómo te digo? Aquí en la comunidad, cual día que se hace la balsada, nosotros comenzamos a trabajar desde el mes de julio, junio. Comenzamos a trabajar, por lo menos Banor comienza a hacer sus estipulaciones, cómo hacer la estructura de los planchones. Ya, y ahí llegan los niños a hablarle a un fanor, cómo se hace esto. Entonces, no queremos perder esa cultura. Estamos empapando a nuestros niños. Ahorita estamos empapando para que sigan con la tradición de este proceso. Que este proceso, pues yo creo que no se puede dejar caer. Porque incluso en el año, voy a echar un poquito hacia atrás, en el año 83, 84, no sé si tú te recuerdas cuando los carnavales de aquí de Cali hicieron coger la Virgen como para rumba, ¿ya? Entonces, la gestora de esto, la finada Amelia Vallecilla, ya se juzgó mucho, hasta lloró el día que nosotros fuimos allá a la casa de ella, ya un bailadero que llamaba El Palayo, que ella tenía allá, ya está viviendo allá, está muy enferma, y dijo, no, yo tengo que hacer una reunión con María Teresa y los miembros del Consejo Comunitario para ver cómo le damos la vuelta a esto, porque la Virgen la están cogiendo para negocios, para los burdeles de aquí, de acá de Juanchito. Entonces yo no quiero que eso sea, porque esto es lo que yo promoví esto con muchas mujeres de aquí del territorio de Puerto Mallarino en esa época, fue para un acto de fe, no para rumba, para que vengan a poner la Virgen de burdeles y vaina, y no, bueno, y listo. Entonces hicimos una reunión con el padre Pedro, de la iglesia Andrés Sanín, ese día firmamos un compromiso, se hizo un acta, eso estaba notariado, que le cedía, la final familia le cedía en honor al Consejo Comunitario para que siguiera haciendo las prácticas de la rogativa de la Asunción. Hasta hoy día, pues, lo gloria yo, desde que pues, años atrás venían consecutivamente, y nosotros, hasta el momento, gloria yo, hemos ahí en la pauta, de no sacar el proceso. Incluso este año que pensábamos que no iba a ir, ya que no iba a ir, pero gloria a Dios y la Virgen nos dio la facultad y nos ganamos un premio de estímulo
que con eso solucionamos. No hubo mucha gente, realmente hubo la mucha, fueron poco las personas que vinieron al proceso, pero de todas maneras se hizo, gloria a Dios, y la amo mucho, y este proceso, creo, con la ayuda de ellos, va a seguir adelante con ya. Después, por eso yo les recomiendo a los compañeros, tanto Cascajal, el Hormiguero, que busquemos la base de esto a los niños, a los jóvenes, integremos a los jóvenes a los procesos, para que los procesos no se caigan, para que sigan continuando los procesos de nuestras tradiciones, ¿ya? Porque lógicamente en nuestro territorio lo fortalece mucho la cultura a nosotros. Yo creo que eso es una cosa fundamental que tenemos que, doña Lucía, aquí el viejo Wilson Velasco, hay que apretar por ese lado, de someter más a los jóvenes para que esto no perdamos estas culturas tan hermosa que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Bueno. Muchas gracias, don Leonardo. Importante esos elementos donde, como lo he dicho, niños, jóvenes, se integran y se mantiene viva esta tradición. Pero también en el Hormiguero hay una celebración importante, que es la celebración a la Inmaculada. Wilson, ese espacio que ustedes han venido trabajando como acto de fe, cada vez que coge más fuerza, que cada vez se involucra más la comunidad, ¿cómo podemos contarle a la ciudadanía qué aspectos relevantes enmarcan ustedes en esta celebración? Pues son varios aspectos, pero dentro de los más importantes que tenemos nosotros en la celebración de la Inmaculada Concepción es el encuentro de las familias. Es ese reencuentro a través de un acto de fe que he notado que es como el factor común que tenemos nosotros como consejos comunitarios. Ese acto de fe en el cual las familias, incluso los que están por fuera del pueblo, por fuera de la población, aún en países, en otros países que están en el extranjero, regresan al pueblo para compartir con la comunidad esa tradición que ya por casi 70 años la tenemos, a partir del año 51, de 1951, se viene haciendo la celebración a través del río Cauca de la Inmaculada Concepción. Y que en ese acto de fe, muchos de nosotros hemos sido partidarios de esos actos, hemos participado de una forma activa. Dicho sea de paso, ese acto de fe empieza desde el 7 de diciembre con la procesión de la Inmaculada Concepción en medio del marco, pues, de la celebración de las velitas, que le llamamos nosotros. Hay una procesión que se viene desde la entrada del Hormiguero y viene partiendo hasta el fondo del Hormiguero, y luego se escoge una de las familias que guardan la Virgen para el siguiente día a la madrugada llevarla hasta la vereda Cauca Viejo. Y lo interesante de esta actividad es que en esa madrugada se hace un acto de alborada en el cual se despierta la comunidad mediante juegos pirotécnicos, de luces, de algo muy bonito, donde se reúne la población en la cancha del territorio del Consejo Palenque Hormiguero a muy tempranas horas de la madrugada, y se comparten entre todos la situación y la alegría de saber que su Virgen todavía los está protegiendo. De allí se traslada la Virgen hacia la playa, donde se adorna los botes, donde va a ser transportada. Y las demás botes, aproximadamente unos 10, 12, 12 botes que se utilizan para la extracción de arena del río Cauca, se montan aproximadamente 30, 50 personas en cada bote y se pasea la Virgen por todo el afluente del río Cauca, desde la vereda Cauca Viejo, prácticamente desde la desembocadura del río Jamundí, y se vienen hasta acá, hasta la playa del Hormiguero, donde al llegar a la playa, que se desciende de las balsadas, se tiene la fiesta con el folclor, con lo que nos identifica a nosotros como una comunidad étnica. Y pues en ese espacio también se da el espacio al sacerdote para que tenga la misa de la Inmaculada Concepción.
Pero lo interesante, como te decía al principio, como les comentaba al principio, es esa reunión familiar que se hace también alrededor de una olla comunitaria donde todos nos compartimos, donde todos comemos de lo mismo, el sancocho, el pescado, donde nos identificamos con el arrechón, con el pitch. Se ha convertido en algo cultural en lo cual nos arraiga y impone, afirma nuestras raíces en nuestro territorio. Muchas gracias, Wilson. Los ritmos musicales también son unos elementos identitarios desde los territorios, desde las comunidades afro. Por eso el Festival de Música de Petronio Álvarez se reinventa, por eso el Petronio cada vez toma más fuerza y abre hacia el mundo esa vitrina de visibilizar todos estos ritmos musicales. El currulado, el bunde, la polca y otros elementos, otros ritmos musicales. Por eso en su discurso Lucía nos contaba algunos de esos ritmos musicales que se vuelven aspecto de transferencia desde el territorio. Cuéntanos cómo se mantiene esa tradición cultural y qué ritmo musical identifica al Consejo Comunitario El Cascajal. Mira, nosotros en la fiesta, o sea, la fiesta que hacemos con una procesión también, pues nosotros hacemos una procesión que se van integrando varias comparsas. Esa parte nosotros la trabajamos, o sea, nos acompaña con una banda de música de vientos. Yo ya les voy a explicar por qué hacemos así. Es una banda de música de vientos que tiene trompeta, tiene trombón, tiene clarinete, tiene una tuba, tiene también, bueno, lleva un bombo que lo acompaña con platillos y saxofón. Digamos, ¿por qué? Porque es que, mira, la tradición todavía no... hay dos... varios formatos para manejar las jugas, que es lo que nosotros, la música que nosotros utilizamos en la fiesta es la música nuestra. Uno es ese que te acabo de explicar, que es el formato de viento, pero también hay un formato de violín caucano. Nosotros hacemos una combinación. Lo que se cree es que el formato de viento entra por Villarrica, Padilla, por esos municipios. Y el formato el otro formato es de violín, que nosotros también tenemos un grupo propio de una escuela de música que nosotros tenemos con niños de aquí de la escuela. Es un formato de violín, ese tiene dos violines, tiene una guitarra. Nosotros tenemos dos violines, tenemos dos guitarras, un tiple con trabajo, tambora también, a veces utiliza campana y también con platillo. Y pues las semillas, las maracas y las cantadoras. Entonces, nosotros hacemos una combinación de esos dos formatos en nuestra fiesta. ¿Por qué? Porque desde la tradición, Carlina Barona, ella las fiestas las hacía se hacían con una banda de viento. Nosotros le llamábamos aquí los chupacores, los conocen. Ella los traía de Perico Negro o los traía de Puerto Tejada y a veces de Santander, de Quilichao. La banda que nos acompañó a nosotros es, como digamos, la banda más antigua, con más experiencia que hay en este momento entre el norte y sur del Cauca, que es la papayera Quilichao, con esa celebramos. Pero a su vez tocan los niños de nosotros, que es con formato de jugas. ¿Qué hacemos en la fiesta? Pues en la fiesta tenemos jugas de adoración, normalmente son jugas de adoración, pero también tenemos jugas de diversión. Yo les decía previamente, entonces hay unas jugas que son a Belén, a los ángeles del cielo, sí, entonces la bámbara o el soldado, como lo conocen otros, linda señora, todas esas son jugas que son de adoración. Pero ahí en la fiesta llega un momento dado después de que nosotros han pasado todas las comparsas. Nosotros en la fiesta tenemos gitanas, tenemos indias, tenemos pastoras, ¿sí? Tenemos ángeles, la Virgen y San José, las madrinas que siempre están ahí, las madrinas del niño.
después de que han bailado todo eso, la mula y el buey, pues ya vienen y nosotros ya ahí en esa otra parte metemos jugas de diversión, ¿no? Entonces, porque hay diferentes jugas. Ahí metemos jugas de diversión, jugas de laureo, porque como te digo, esa parte es a bailar, pues es como una fiesta. Entonces, ahí vamos es a gozar. Nosotros normalmente aquí trago no tenemos, porque pues no es con trago. El que quiera, pues por ahí comprará, pero no, normalmente nosotros aquí borrachos no tenemos la fiesta, no es en base al trago. Entonces, pese a que nosotros nos quedamos hasta las 2 de la mañana celebrando, pero son esos dos formatos que utilizamos, esos dos tipos de jugas que te digo. Alguna otra juga de laureo la utilizamos ahí, porque podemos traer la platanera, por ejemplo, pero pues jugas hay muchas, pero son esos dos. Utilizamos los dos formatos básicos. Hay un tercer formato que tú ahora cuando hablabas de bunde, hay unas jugas bundeadas que las hacemos ahí, pero ese otro formato en la fiesta no lo utilizamos, que eso es solo una tambora y semillas, entonces para tocar un bunde que era el bunde del angelito, pero ese ya digamos como es como otra cosa que aparta un poquito de la fiesta. Entonces, pero son esos formatos los que utilizamos. El viento, porque nos gusta, el viento resuena, o sea, tú oyes una trompeta y la trompeta te une mucho a la fiesta, pero pues a nosotros también se nos han transmitido los violines, entonces también los tenemos en la fiesta. Muchas gracias, doña Lucía. En el Consejo Comunitario del Hormiguero no es ajeno a los ritmos musicales. ¿Cuál es ese ritmo musical, Wilson, que identifica al Consejo Comunitario del Hormiguero? A ver, el ritmo musical que identifica más al hormiguero en su cultura es el abosado. Es donde están los cununos presentes, la tambora, donde nosotros también se hace una mezcla justamente con la marimba. En algunas ocasiones también se le ha puesto también, como lo mencionaba Lucía Mina, el poco del viento, pero nosotros no tanto trompetas o como lo expresaron o como se vio en el video, que me parece un video muy bonito, sino que nosotros vamos más a base acerca del clarinete. Y esas han sido como el color o el matiz que tenemos nosotros en la parte musical. De hecho, jocosamente tenemos un amigo por acá en el hormiguero que dice que la forma de sacarnos a nosotros, los negros de la casa, si arriman a buscarnos y que si nos niegan, la forma más sencilla de sacarnos es ponernos un tambor, una tambora allá afuera y empieza a sonar la música. Inmediatamente el solo ritmo nos empieza a sacar de la casa para empezar la rumba, por decirlo así. Y yo creo que, o creo no, ha sido evidenciado incluso en medio de los niños, que tenemos un grupo de danza dirigido por el profe John Jairo Ramírez, se llama el grupo de danza Los Negritos del Hormiguero. Ha sido esa la esencia del abosado, de su cununo, de poder seguir con la cultura que nos identifica a nosotros como comunidad negra. A eso se les ha mezclado otros ritmos, pues como digamos para presentaciones o algo así por el estilo, pero verdaderamente el ritmo que nos identifica como tal es ese. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Pero también el Consejo Comunitario Playa Renaciente, que se reinventó, que no dejó morir sus festividades. ¿Qué ritmo musical identifica al Consejo Comunitario Playa Renaciente, don Leonardo? Bueno, yo creo que casi vamos ahí con el componente, con el hormiguero, ¿no? Porque pues aquí ahí también tenemos unos grupos de danza, el abosado, y tenemos marimba, cununo, bombo y el guasá. Ya de todas diferentes actividades hacemos aquí con los niños, por lo menos tenemos dos grupos de danza muy, muy buenos aquí,
la UNSAO, la ANSA y otras actividades, porque aquí te digo sinceramente que pues últimamente hay componentes de cuatro departamentos, ¿ya? Está la costa pacífica de Nariño, costa pacífica del Chocó, costa pacífica del Valle y la de Cauca. Entonces tenemos diferentes tonalidades ahí porque pues, la gente cuando es la balsada se compromete mucho en esos espacios, ¿ya? Y los niños, aquí que hay un grupo de niños de ANSA que está muy fundamentado, incluso se han presentado en Petronito, se han presentado los niños de aquí. Y tú sabes, de aquí prácticamente vamos con un componente de la música del Pacífico, porque tenemos esa relación a pesar de que somos nativos y aquí del Valle del Cauca y aquí del Consejo Comunitario, entonces nos hemos hecho como una relación con la gente de la costa pacífica para estos eventos, para tocar las marimbas, el bombo, el cununo, etcétera, ¿ya? Y de esta manera eso le da mucha fortaleza a uno, porque es nuestra música, es lo que lo alegra a uno. Uno a oír, por lo menos hay veces aquí hay unas señoras que son cantadoras también, cuando cantando esos arrullos, también se ven mucho aquí en nuestro territorio los arrullos. Eso es muy bonito, ¿ya? Y pues esa es una música que como que lo manda otra connotación a uno, que está uno es como, ¿ya? Se siente la armonía, pues ve correr la sangre, le hirve como la sangre a uno de esa alegría cuando uno oye ese uso de espacio de nuestra música, nuestros antepasados, ¿ya? Y ojalá, vuelvo y reitero, doña Lucía, ya Wilson, no dejemos perder esto nosotros que estamos como liderando estos procesos. Yo creo que tenemos que como fomentarle más a la juventud, hombre, y perdone que sea tan reiteroso, porque es que nosotros no podemos dejar perder nuestra esencia, nuestra cultura. Hay que llevar a los niños, los jóvenes, a estos espacios, yo, Wilson. Muchas gracias, don Leonardo. Hay una pregunta para nuestra maestra Lucía. ¿Qué tan conectados se mantienen con las comunidades de Villarrica, Padilla, Guachené y otros puntos del norte del Cauca? Ah, yo le estaba contestando por el chat, acá la pregunta, qué pena. Sí, yo les decía que pues nuestro ombligo está pegado con el Cauca. Entonces nosotros tenemos, digamos, yo les mencionaba que la papayera Quilichao es la que nos interpreta a nosotros, que son los músicos con más experiencia en viento en este momento en el Cauca. También a nosotros siempre nos ha apoyado Carlos Velasco Díaz, que es un señor que es PhD de la Universidad del Valle en etnomúsica, y él es uno de los que introdujo los violines en el Petronio Álvarez. Entonces Carlos siempre nos lleva a nosotros de la mano. Nosotros hemos hecho visitas con los niños a músicos de Palmeras, el grupo Palmeras en Santander de Quilichao, uno de nuestros profesores de violín en Santander de Quilichao, es de Santander de Quilichao. Otro de nuestros profesores integró el grupo Aire de Dominguillo, que es un grupo con el cual nosotros también tenemos una relación cercana, ¿sí? Tenemos una relación cercana con Aire de Dominguillo. Nosotros tenemos unos eventos en este momento. Don Leonardo les mencionaba a ustedes que él había ganado una convocatoria de estímulo del Consejo Comunitario de Playa Renaciente. Nosotros también, nosotros la ganamos la 39 y en este momento tenemos, aprovecho y hago una cuña, nosotros tenemos un proyecto que se llama Jugatón de Adoración al Niño Dios. Tuvimos una sesión, lo lanzamos en Facebook del Consejo Comunitario. Se llama Dos Aguas y en la página y en el canal de YouTube del Consejo Comunitario que llama Las Dos Aguas de Cascajal. Allí ustedes pueden ver lo que nosotros estamos haciendo en aras de preservar la cultura. Pero, ¿qué les digo? Con los de Puerto Tejada, nosotros tenemos relación con un grupo ahí que se llama Dejando Huellas, que ha participado también el Petronio Álvarez. Con Aires de Dominguillo tenemos una relación relativamente cercana. También con un grupo de La Toma, que era lo que está escribiéndole aquí cuando me hacen la pregunta, La Toma en Suárez, Cauca, que se llama Remolinos de Ovejas. Este grupo ha sido dos veces ganador del Petronio Álvarez. Y nosotros con Giovanni, él nos hizo un taller a nosotros acá de cómo construir el violín caucano. Eso fue en 2016. Y de ahí para allá nosotros hemos tenido una relación muy cercana con ellos y estos grupos, si ustedes los quieren ver, los pueden entrar a nuestro canal de YouTube,
que ellos, nosotros hemos hecho en estos, en el marco de ese proyecto de la convocatoria STEAM, Unidos por la Vida de la Alcaldía de Cali de este año, ellos hemos hecho conciertos con ellos. Entonces, ahí, por ahí está pasando Aire de Dominguillo, está pasando Remolinos de Ovejas, que son grupos que han ganado el Festival Petronio Álvarez. Entonces, nosotros sí tenemos una relación bastante cercana con esos municipios del norte del Cauca. Muchas gracias, maestra Lucía. Don Leonardo, una pregunta importante es, ¿cuándo son las fiestas del Consejo Comunitario Playa Renaciente? ¿Cuándo se hacen las balsadas? Pues la balsada en agosto. Tiene un comienzo desde anteriormente, pues el que prepara los planchones, don Juan Otrar, él comienza como desde junio, comienza haciendo sus preparativos para hacer, tiene todo listo para el día 15 de agosto, que es la balsada, pero entonces nosotros comenzamos desde el día 6 con una novena que se hace en los sectores, está por casa, hay veces se ofrece la gente, no, a veces hoy me toca a mí aquí en este sitio, en esta casa, así sucesivamente, entonces se va rotando. Pero este año sí nos tocó todo hacerla aquí por la dificultad de la pandemia, nos tocó hacerla aquí en la sede, pero entonces más o menos como a 8 o 9 personas nos tocó convocar para tener la bioseguridad. Pero caiga el día que caiga, el 15 de agosto, ese día es, ¿ya? Ahí no vamos que a correrla porque es festivo, no. 15, caiga el 15, que caiga el 15, ese día se hace la rogativa de la Virgen de la Asunción. Caiga semana, festivo, domingo. Ya, ese día, el 15, ese día es la rogativa. Muchas gracias, don Leonardo. Wilson, ¿cómo ustedes desde el Consejo Comunitario han afrontado en medio de esta emergencia, ¿sí?, el uso de las nuevas tecnologías? ¿Cómo se reinventaron ustedes para seguir vigente ante su comunidad y que todas sus expresiones culturales sigan activas? Mira, resulta que nos cogió a todos por sorpresa, ¿no? Este tema de la pandemia. Pero nos reinventamos de la misma forma en que, digamos, se empezaron a hacer muchas cosas. De hecho, por esta razón también nos estamos comunicando hoy nosotros de esa forma, ¿no? De la forma virtual. Nosotros tenemos desde el año 2005, tenemos una mesa de consejo comunitario donde se escucha a la comunidad, donde la comunidad expresa sus inquietudes, donde expone también sus ideas, y eso lo hacemos cada 15 días miércoles. Cada 15 días miércoles venimos haciéndolo mes a mes. Y pues para este tema de la pandemia nos tocó apegarnos de la forma virtual, como para no perder ese ritmo, para no perder ese espacio. Hace algún tiempo por allá en un comercial decía que lo que está bien déjelo quieto y lo que funciona sígalo usando. A nosotros nos ha funcionado muy bien el tema de la mesa del Consejo Comunitario cuando no estábamos en pandemia, pero en pandemia nos ha facilitado mucho más el acercamiento, incluso con otras personas que nos desean apoyar, que están incluso en otras ciudades y de pronto en otros países con temas que tienen que ver con el proceso del Consejo Comunitario. De la forma virtual nos hemos conectado mucho más fácil, nos hemos alcanzado y de esa manera hemos vencido la dificultad de la distancia. Se ha sido vencida y de esa manera hemos seguido en nuestro proceso de reunirnos, de comunicarnos, de contactarnos las ideas, de buscar soluciones a nuestras dificultades y de seguir trabajando por la comunidad, de seguir trabajando por nuestro territorio ancestral. Muchas gracias. Quiere decir que la tecnología, al contrario, le ha ofrecido una oportunidad, una vitrina de visibilización de sus aspectos culturales, de sus acciones sociales y de todos los elementos identitarios que permiten hoy que más personas conozcan de lo que es el Consejo Comunitario del Hormiguero, teniendo en cuenta de que estamos en una emergencia sanitaria
y que nos tocó que reinventarnos para darnos a conocer al mundo. Es importante agradecer a la Secretaría de Cultura, agradecer a la coordinación una vez más de este espacio, de espacios académicos. Petronio va a las universidades, Petronio en las universidades. Hoy le corresponde a la Universidad de San Buenaventura. Hoy nos damos a conocer tres consejos comunitarios que están en Santiago de Cali, que mucha comunidad quizás no los identifiquen, quizás no tengan como esa idea de qué es un consejo comunitario. Digamos, en un resumen, podríamos definir, Lucía Mina, ¿qué es un consejo comunitario? Es un consejo comunitario, digamos. El consejo comunitario surge a raíz de la ley 70, ¿no? Entonces, digamos, ya en la práctica, un consejo comunitario es un grupo de familias que viven en zona rural, primera condición. Hay que vivir en zona rural, un grupo de familias en zona rural que tienen una relación cercana. Tienen una relación cercana, ¿por qué? Porque comparten, primero que todo, son familias. No es solo que son 15 familias que no tienen lazo alguno, no. 15 familias, normalmente esas familias están relacionadas. Si usted viene aquí los apellidos son Caicedo, los apellidos son Rosero, hay apellidos Mina, ¿sí? Apellidos Payán, y esos son, usted da la vuelta y son los mismos, o sea, son las mismas familias. Entonces, guarda una relación cercana porque tienen una familiaridad sanguínea por lazos de sangre y también comparten un territorio y comparten sobre todo una cultura. Entonces, eso hace el consejo comunitario, diría yo. Y unas metas, ¿no? Porque también hay unos retos que, dada esa cercanía, se enfrentan juntos. Nosotros tenemos un reto. Cali está creciendo hacia el sur. Eso es un reto para nosotros. En la misma parte cultural, nosotros tenemos un reto, porque mire que nosotros somos personas originarias de Cali y viene un cúmulo de migración. Entonces, hoy en día, toda la gente cree que todo es igual al Pacífico. Ayer yo escuchaba en el conversatorio de la Universidad Javeriana, en donde ellos decían, aún somos del Pacífico y somos diferentes. Digamos, si yo se lo pongo de otra forma, nosotros tenemos una relación con ellos porque muchos venimos de las mismas partes de África, nuestros antepasados, pero tenemos culturas un poco diferentes. Entonces, por ejemplo, acá, nosotros, nuestra música, que es la juga, viene del bambuco, digamos, como el bambuco, la madre, la juga. Pero ellos allá tienen el bunde. Nosotros tenemos un bunde, pero el bunde nuestro es un tris diferente al de ellos. Entonces nosotros tenemos ese reto y que lo tenemos que enfrentar como consejo comunitario, como familia, ahí digámoslo como familia, y es, o sea, visibilizarnos. Por eso para nosotros es muy importante este tipo de eventos, o sea, que sí, que son unos primos, unos hermanos que tenemos en la costa pacífica, pero nosotros tenemos una cultura diferente. Nosotros comemos pescado de río, el pescado de mar nos gustan, los camarones nos gustan, pero no hacen parte de nuestra dieta. Entonces, eso es lo que nos va haciendo a nosotros como consejo comunitario, como esa expresión de esa cultura, de ese conjunto de familias que están compartiendo ese territorio. Muchas gracias por esa ilustración para dar a conocer lo que son los consejos comunitarios. Don Leonardo, lo he escuchado mucho de la transferencia cultural, todo lo que tiene que ver con mantener y conservar vivas estas expresiones culturales. Usted ha estado invitando a sus compañeros a que hagan este ejercicio para que los consejos comunitario permanezcan desde sus territorios. Don Leonardo, en el Consejo Comunitario Playa Renaciente, ¿qué acciones han venido estableciendo para que esta transferencia cultural se mantenga desde el territorio? Bueno, yo creo que primer punto, yo creo que es como tener la relación con la comunidad, tener una relación con la comunidad y ir llevando a la gente, los jóvenes, irlos metiendo al baile,
cada rato irlos metiendo para que ellos no se pierdan esa trayectoria de construir, ya, de construir los procesos como consejo comunitario, porque aquí a nosotros nos tocó muy duro, man. Para ser consejo comunitario aquí nos tocó duro, y gloria a Dios, pues, y dimos un paso fenomenal, porque aquí nosotros anteriormente, voy a narrar la historia, cómo fue que nosotros nos pudimos organizar como consejo comunitario. Nosotros aquí, este sitio donde estamos hoy como consejo comunitario, en el 2000 era urbano, ¿ya? Era urbano. Y allí pasó a ser una connotación que nosotros pues no sabíamos, que esto lo han hecho una transformación en el plan de ordenamiento territorial de POT del 2000, hicieron una extensión al corregimiento de Navarro. Y ya efectivamente, una vez una compañera a Catastro a solicitar un documento, dijeron que no, que le tocaba ir a instrumentos públicos, porque esto había hecho una transformación, lo han vuelto de urbano a corregimiento, y nosotros ya en esa época vinieron aquí cuando recién Papotero como a presionar a la gente, que la gente tenía que salir de aquí, ya, que teníamos que salir de aquí, porque esto era... A pesar de que nosotros teníamos nuestra cultura, había una cultura aquí, pero realmente no la hemos generalizado como hoy día, como consejo comunitario, ¿ya? De todas maneras, hermano, hicimos el esfuerzo, conseguimos aliados. Aquí hubo un full de abogados que estuvieron, que no, que hagamos esto, nos organizamos como comité de vecinos, y ahí no pudimos. Y ahí ya vino un compañero, Emery Patiño, que Dios lo tenga en la gloria, vino, hizo una visita aquí al territorio y miró, dijo, si ustedes aquí son rural, a ustedes aquí les cabe un consejo comunitario dignamente porque tienen todas las condiciones, las prácticas tradicionales, tienen la rogativa, pues se hacía la rogativa, pero no con esa contundencia como consejo comunitario, ¿no? De tal manera, nos dieron un impulso y nos organizamos como consejo comunitario y hoy día, gloria a Dios, esto nos tiene parado aquí en el territorio porque ahorita con este, no sé si ustedes se dan cuenta de la magnitud que han venido haciendo sobre la franja del Barillón, desalojando la administración pasada, desalojando a muchas personas que hoy día están por ahí a la herida, que sacaron las personas a la brava de su casa, que yo vi varios eventos de eso, acá la gente de su casa, y gloria a Dios, nosotros por ser consejo comunitario, eso nos ha salvado. Hasta aquí estamos en un proceso de consulta previa con la administración y el plan Farillón, ¿ya? Esa vaina para poder movilizar de aquí esta comunidad tiene que ser un sitio con las mismas condiciones o aún mejor del sitio donde estamos ocupando esto hoy día, ¿no? Muchas gracias, don Leonardo. La cocina ancestral es un elemento que de una u otra manera identifica a la comunidad del Pacífico. Se reconoce ese sazón, se reconoce esa armonía desde la cocina y la gastronomía como elemento identitario. Wilson, cuéntanos cuál es ese elemento gastronómico que identifica al Consejo Comunitario El Hormiguero. Pues mira que allí tenemos una relación bastante importante con el Consejo Comunitario Dos Aguas, perdón. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos identificamos tanto con la comida de mar, con los mariscos y esas cosas, sino con lo que se pesca en el río. Y en este caso hablo precisamente del río Cauca. El plato más apetitoso del Consejo Comunitario, o el que más es evidencia dentro de las familias del Consejo, es el sancocho de pescado. Es prácticamente una tradición que nosotros tenemos con base o alrededor de ese elemento que nos da nuestro río. A pesar de que tenemos como tres variedades básicas de consumo, que son el bocachico, el barbudo y el bagre, y que se preparan de distintas formas, sobre todo el bocachico, donde se hacen tapados, donde se hace, como les mencionaba hace un momentico, el sancocho. También se prepara frito, de hecho tenemos una cocinera muy famosa acá, de hecho son dos, las dos se llaman Maris, pero hay una que tiene un restaurante que lo abre en el transcurso de la semana,
y hay muchas personas que entre esos los areneros arriman a almorzar en este lugar y lo que más piden es el plato, el principal plato es el bocachico, sea sudado o sea en sancocho. Los fines de semana tenemos a la otra Mari que lo prepara frito y lo acompaña con tostadas, lo acompaña con papas, y este lugar es muy visitado, no solamente por los locales, por las familias que hacemos parte del Consejo Comunitario, sino también por personas que vienen desde Caliente, ya han cogido esa fama de su forma de preparar el pescado y vienen a visitarla, y acá es muy consumido. Ese es como, digamos, el plato principal de nosotros acá en el territorio de Los Migueros. Muchas gracias. Seguimos agradeciendo a todos los cibernautas que nos siguen por las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook Live. Estamos para seguir ampliando el conocimiento de lo que son los consejos comunitarios. Hay una pregunta muy importante y a lo largo de esta conversación hemos analizado, hemos visto lo que es el acto de fe de los consejos comunitarios. También hemos hablado de sus expresiones culturales, sus ritmos musicales, su gastronomía, su método de transferencia, de todos esos aspectos fundamentales. Pero no podemos dejar de lado lo que es la mujer, el papel preponderante que juega la mujer en la construcción de procesos sociales. Y no podríamos irnos sin darle a conocer a la comunidad qué papel preponderante juega la mujer en los diversos consejos comunitarios. Empecemos con Lucía. Bueno, pues la cultura, digamos, entre los negros, la mujer siempre ha jugado un rol muy importante. O sea, la transmisión de la cultura está básicamente asentada en lo que tiene que ver con la mujer. En nuestro consejo, desde que el Consejo Comunitario Las Dos Aguas de Cajal se constituyó en 2014, allí en la Junta de Gobierno, en la Junta Directiva, siempre han sido mujeres. Allí los únicos que han sido fiscales son los hombres. O sea, tanto desde que se constituyó como ahora que hay otro fiscal, hombres. Pero las que mandan son mujeres. O sea, porque la mujer es la que está pendiente del territorio, la mujer es la que está pendiente de lo que pasa aquí, lo que le falta al otro. La mujer es la que transmite, esa transmisión cultural es como ese cordón umbilical, eso se transmite básicamente a partir de las mujeres. Si ustedes van a ver en la misma fiesta, también la fiesta, ustedes ven que hay pastoras, hay pastoras, hay gitanas. Los hombres llegan normalmente cuando van a bailar, ya a la hora de divertirse. Entonces, allí los únicos que actúan normalmente de hombres, en el caso nuestro, es la mula y el buey, que lo hacen dos hombres en la fiesta. Entonces, el papel de la mujer es muy importante. O sea, aquí nosotros nos gobierna una mujer, nos ha gobernado una mujer en el Consejo Comunitario. Entonces, aquí sí creo que esa cosa de que, porque las mujeres llevan como la delantera, me parece a mí, en esa parte. Entonces, sí, es la que toma las decisiones, así todo. Siempre las ha tomado acá. De pronto, no sé, en otros tipos de organización, las juntas de acción comunal y todo eso, pues allí habría mayoría hombres. Pero si ustedes van a la mayoría de consejos comunitarios, siempre va a tener un grupo muy importante de mujeres y de mujeres tomando decisiones. No es solo que es que las que van a organizar, que el sitio esté bien, no, tomando decisiones. Muchas gracias, don Leonardo. ¿Qué papel juega la mujer en el Consejo Comunitario Playa Renaciente? Hombre, compadre, sinceramente han hecho un aporte muy fenomenal, muy grande aquí en este proceso. Incluso la primer representante legal que hubo aquí en el Consejo Comunitario fue una dama muy empujadora para que este proceso esté como está hoy día, ¿ya? Y había un aporte muy bueno de las mujeres aquí en el proceso del Consejo Comunitario, la hemos tenido, incluso en la Junta Directiva hay cuatro, somos una Junta Directiva de 9 miembros y hay 4 mujeres en la Junta Directiva. Y para qué, si en ese sentido sí han sido muy pujadoras, pa'lante, muy comprometidas para que este proceso crezca, que pues todo uno, usted sabe que todos los días los procesos van
van fluyendo, ¿no? Y han hecho un aporte muy fenomenal, por lo menos el día de la rogativa, eso aquí las mujeres son las que adornan los planchones, aquí que barren las calles, que aportan para pintar los postes, y etcétera. De esta manera, este proceso ha tenido un aporte muy fenomenal de parte de las mujeres. Muchas gracias. Wilson, cuéntanos cómo las mujeres aportan a la construcción del Consejo Comunitario que lidera. Yo creo que no es un aporte, creo que es la construcción a partir de ellas del Consejo Comunitario. De hecho, una de las situaciones más importantes es que nació de la necesidad vista por una mujer. En este caso hablo de Nelly Guapacha, que ha venido liderando el proceso del Consejo Comunitario desde el año 2005. Hoy día es nuestra representante legal. Yo soy el presidente del Consejo, pero lo interesante aquí en esta situación es lo siguiente, mira. Desde el 2005 hasta el 2019, la Junta Directiva del Consejo siempre fueron mujeres. Hoy día, yo hago parte de la Junta Directiva, pero soy el único hombre, el resto son mujeres. Y creo que visto desde otros ámbitos, no solamente como consejo comunitario, sino desde el núcleo familiar. Yo sé que eso puede estar arraigado en muchas de nuestras comunidades. Es que la mujer es la que une la familia. No sé si en el entorno de ustedes puede ser que hayan excepciones, pero hay lugares donde falta la mamá y como que la familia se dispersa. Pero falta el papá, pero la mamá continúa allí. La mamá es la que reúne, por ese sentimiento. Y es más, hay unas capacidades que tienen las mujeres que muchas veces no tenemos nosotros los hombres, con todo respeto. Las mujeres tienen una capacidad de pensar muchas veces en dos y tres y cuatro cosas al mismo tiempo, mientras que nosotros somos monofocales, le digo yo, nos enfocamos en una sola cosa. Y ese trabajo que han hecho las mujeres a raíz de la necesidad de nacer como consejo comunitario y de sostenerlo hasta nuestros días ha sido muy importante. Han tenido un aporte maravilloso en cuanto a ideas, en cuanto a resolución de problemas, en cuanto a caminar por un sendero. Y así como lo decía el compañero Leonardo hace un momento, quienes le dan más impulso a la fiesta de la Inmaculada Concepción de nosotros en el mes de diciembre, son las mujeres, son las que están pendientes de hacer la novena, son las que están pendientes de trasladar la Virgen de una casa a la otra, son las que están pendientes de quiénes son los que van a participar del grupo de areneros, quiénes son los que van a participar con sus botes en las balsadas. O sea, para nosotros ha sido muy valioso y muy importante el aporte de la mujer en la construcción del Consejo Comunitario, tanto por lo que es la que une como que es la que activa todos los procesos que nosotros tenemos acá hacia el Consejo Comunitario Palenque Los Hormigueros. Muchas gracias. De verdad que ha sido un espacio muy interesante, un espacio de aprendizaje, donde le decimos a Santiago de Cali y al mundo que hay tres consejos comunitarios dispuestos a hacer su resistencia cultural, a mantener esos usos y costumbres ancestrales para avivar un crisol que vive en Santiago de Cali. De verdad, yo me siento muy orgulloso como corracial, como hombre del Pacífico, haber coordinado este espacio, haber aprendido, interrelacionarnos un poco más sobre todos estos conocimientos de la comunidad afro que cada vez tiene remembranza. Yo no podría ser ajeno a agradecer a la Universidad de San Buenaventura por estos espacios, como lo han dicho nuestros compañeros del panel, que nos permite a través de estas plataformas virtuales hoy darnos a conocer cada vez más esas expresiones. De verdad que quiero agradecer enormemente a la coordinación, al doctor Manuel Sevilla, por idearse estos espacios académicos, por mantener vivas las expresiones del Pacífico. El Petronio Álvarez, de verdad, nos ha permitido tener esa ventana de visibilización que cada vez cobra mayor importancia para el mundo.
Queremos darle un minuto a cada uno para que se despida y mande ese mensaje a toda la ciudadanía que hoy nos sigue. Empezamos como la mujer, como lo que han dicho hoy, que la mujer en estos elementos, en estos procesos de liderazgo cobra gran relevancia, y eso es lo importante, que todos aportamos a la transformación de nuestro territorio, los niños, los jóvenes, nuestros adultos, nuestros ancestros, todos han aportado a la construcción de un territorio. Lucía Mina, cuéntame o manda ese mensaje de invitación a toda la comunidad para que conozca siempre que el consejo que un consejo comunitario en Cali aporta a la construcción de Santiago de Cali y del país y del mundo. Primero que todo, pues quiero dar nuevamente las gracias por este espacio que se nos brindó para participar, para visibilizarnos, y los quiero invitar, aquí están cordialmente invitados a participar de la fiesta. La última semana de enero les estaremos invitando para que vengan, nos acompañen en la fiesta y vean que cómo es que nosotros vivimos, cómo es que nosotros expresamos directamente, lo hagan directamente en nuestra manifestación cultural. Asimismo, la alcaldía pues, nos ha acompañado, la Secretaría de Cultura, pero los otros estamentos de la alcaldía también que vengan, porque a veces muchos de los que tienen que saber que Cali tiene un consejo comunitario son los funcionarios de la alcaldía. Entonces, también quedan totalmente invitados, la comunidad académica, que podamos hacer nexos próximamente. Y pues muchas gracias, o sea, a disfrutar la fiesta en enero. Que Dios permita que ya sea diferente, no sé, o si nos toca virtual, por ahí alguien preguntaba, pues si nos toca virtual, la haremos virtual, eso nos toca que reinventarnos y así lo haremos. Muchas gracias. Don Leonardo, ese mensaje, ese último mensaje para la comunidad. Bueno, yo primeramente, nuevamente, darle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de difundir lo que sentimos de nuestra comunidad. Y aquí al panel que está aquí dirigiendo, tanto los funcionarios que organizaron este evento, yo sí quisiera decir que aquí la administración de Santiago de Cali tiene que, por ejemplo, a los consejos comunitarios como Playa Renaciente, que pues prácticamente Cali nació por aquí, por este territorio, que tengan un auge más de mirar hacia un mañana las comunidades negras de aquí de Cali, que le hemos aportado mucho a esta comunidad. A esta ciudad le hemos aportado mucho. Y les recuerdo que el 15, Dios mediante, si el Señor Todopoderoso nos tiene con vida, los invitamos para que vengan a nuestra rogativa, la Virgen de la Asunción por el río Cauca, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Que Dios los bendiga. A usted. Wilson, tienes ese espacio para, además de agradecerte por estar aquí hoy con nosotros para dar a conocer un poco más del Consejo Comunitario, para mandar ese mensaje a toda la comunidad que nos sigue. Pues, la verdad es que les agradezco mucho por este espacio tan maravilloso. Creo que de tantas cosas malas que han podido pasar en este año, esta es una de las que son rescatables, de que por medio de la virtualidad se haya hecho este espacio y hayamos tenido más alcance y mayor visibilización de los consejos comunitarios de Santiago de Cali. Pienso que uno de los riesgos que tenemos es que, por lo menos hacia acá, hacia sur, donde estamos ubicados nosotros, es que la expansión de Cali viene hacia el sur. Pero también es importante que la ciudad comprenda de que aquí en estos territorios sabemos personas que tenemos una cultura, que tenemos arraigado nuestro, como podría decir por ahí una canción, nuestro tambo en el corazón, y que esa cultura es rescatable. Que por eso hemos venido haciendo esfuerzos profundos por transmitir nuestra cultura de generación en generación para que se conserve, no solamente en lo que es la gastronomía, como lo estábamos hablando ahora, o la parte musical, sino también en lo que tiene que ver con nuestra medicina propia, en lo que tiene que ver con nuestra partería, como nacíamos nosotros antes. Hoy día ya no nacemos, sino que nos hacen nacer. Y que eso es importante para la cultura de nosotros poder continuar con ella,
y que así como lo acaban de hacer mis compañeros, los invitamos a cada hormiguero a que conozcan. Y que dicho sea de paso, somos un territorio muy cercano con Dos Aguas, para que conozcan nuestro vivir, nuestro entorno, para que sepan que tenemos una cultura que compartimos con otros, con otras comunidades negras, con otras comunidades afro, y así como lo decía Lucía Mina hace un momentico, con los del norte del Cauca. Somos, y cuando nos encontramos los unos con los otros, no sentimos que haya diferencia entre nosotros, sino que somos un mismo pueblo. Y en ese orden de ideas somos un pueblo hospitalario. Somos un pueblo que no rechazamos el conocimiento, simplemente decimos, crezcamos de manera junta, pero respetémonos los espacios, respetemos nuestra cultura. Los invito a eso, a que no por espacio de la situación que estamos viviendo ahora haya sido solamente este espacio de la virtualidad. Espero que esto se siga dando dentro del Petronio, que sigan teniendo en cuenta los consejos comunitarios. Son muchas más cosas las que podemos nosotros dar. Desafortunadamente vivimos como presos del tiempo. El tiempo nos determina determinados espacios. Pero a mí me ha parecido muy maravilloso este espacio. Muchas gracias a las personas que lo organizaron. Muchas gracias por escucharnos, por mirarnos cómo es nuestro entorno, cómo es nuestro diario vivir. Y pues nos gustaría poder atenderlos para poder expresarles mucho más acerca de lo que somos realmente en los consejos comunitarios, especialmente pues del consejo que represento, que en este caso es el Palenque Hormiguero. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el paso ahorita al profesor Manuel Sevilla, el coordinador, el gestor de estos espacios maravillosos, al cual le agradecemos que tengamos esta oportunidad, esta visibilización comunidad afro. De verdad que estamos muy contentos de seguir construyendo esta sintonía desde los pueblos. Muchas gracias a todos, a la universidad, al profesor Harold, al profesor Pablo, y usted, Manuel, que hoy cada vez abre esa plataforma de visibilización de la comunidad afro del Pacífico. Bienvenido, y tiene usted para cerrar este hermoso panel que hemos tenido hoy en esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Gracias a nuestros panelistas. Hacer énfasis en que hoy en 2020, estamos conmemorando la sexta edición de Petronio en las universidades, un espacio académico dentro de la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Y al igual que en esa primera edición en 2015, lo dije al principio, la Universidad de San Buenaventura se destaca por su capacidad de innovación. Yo les agradezco a los panelistas sus palabras generosas para conmigo. En realidad fue el Centro de la Universidad de San Buenaventura, Harold, Pedro, quienes plantean la iniciativa de que los consejos comunitarios tengan este espacio. Y me parece fundamental que lo sigamos teniendo, porque son discusiones que hay que hacer. Y lo que decía la maestra Lucía, esa conexión permanente con las comunidades del norte del Cauca, que son componente integral de la cultura del Pacífico. Yo celebro de verdad que podamos tener estos espacios de conversación, la posibilidad de visitarlos en los territorios, decía don Leonardo y decía Wilson, ahí entró la ciudad, ahí comenzó y hacia allá se va extendiendo. Todo lo que tiene que ver con el río, todo lo que tiene que ver con la presencia en los distintos espacios, es algo hacia lo cual Cali como ciudad debe ampliarse y debe reconocer como parte integral de la cultura de esta ciudad diversa que queremos que continúe siendo. Agradezco a toda la audiencia. Les recuerdo que en la tarde de hoy a las 3 en la Universidad Santiago de Cali tendremos el panel de cierre sobre lírica y narrativa con las maestras Mari Grueso y Lucrecia Panchano, la moderación de Katy Beckerman. Un cierre de lujo para esta sexta versión de Petronio en las universidades dentro de la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Agradecemos entonces todo el respaldo, como siempre, a la Universidad de San Buenaventura, a las demás universidades que se han hecho presentes. Un saludo para toda la audiencia y para todos y cada uno de los integrantes de los consejos comunitarios que hoy hicieron aquí presencia, que sin duda estaban conectados
en la emisión en vivo y que sin duda van a ver este video después cuando esté disponible en redes, porque aquí están elementos culturales que debemos conocer y preservar entre todos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu moderación, por orientar esta charla, los aportes de todos y un feliz resto de día. Hasta pronto. Muchas gracias, igualmente. Gracias a todos los que se conectan. Un saludo afectuoso a la Federación de Colonias del Pacífico, a todas las organizaciones que cada vez están más atentas a estos espacios de la comunidad afro, a nuestro amigo Hugo de Buenaventura, que también se conectó, y a todos aquellos que sacaron su tiempo para escuchar y aprender, que es lo más importante, que Cali tiene un crisol maravilloso, que tiene una multiculturalidad, una multietnicidad, y eso nos enriquece cada día aprender de todos. Gracias a todos nuestros invitados, a doña Lucía, a don Leonardo, a don Wilson, encantado de conocerlos, aprender de ustedes esa esencia, ese conocimiento que cada vez enriquece el desarrollo académico de cada uno de nosotros. Bendiciones para cada uno de ustedes y siempre agradeciendo enormemente al doctor Manuel Sevilla, gracias por abrir estos espacios, por pensársela y desde el comité académico seguir construyendo esas brechas maravillosas de transformación del ideario de la comunidad afro, en especial la del Pacífico. Y saludos a todos los que pueden cada vez estar conectados a esos espacios. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.